Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al canal y a esta serie de videos tutoriales para avanzados de Fusión 360. En este episodio les voy a mostrar cómo finalmente vamos a maquinar nuestra primera pieza gracias a Fusión 360 y a ISO. Así que ya saben, agárrense un té, un café o una bebida refrescante y vamos a darle. ¡Venga! Y bueno, en el episodio del día de hoy finalmente vamos a maquinar nuestra pieza. Primero tenemos que verificar que nuestro material sea el adecuado. Aquí yo tengo 6.20 para una pieza de 6, así que estamos en lo correcto. Después tenemos que trazar más o menos el centro de la tabla en la que vamos a maquinar. Tenemos que fijar muy bien nuestro material. En esta ocasión voy a utilizar 4 pijas en las esquinas para realizar esto. Y por último tenemos que ver que la fresa que vamos a usar sea del diámetro correcto. Después vamos a pasar a ISEL y lo primero que tenemos que verificar es que la comunicación entre la computadora y la máquina sea la correcta. Yo voy a mover los ejes para ver si me hace caso. Todo parece funcionar correctamente, así que le voy a dar a Carve. Este programa nos va guiando paso por paso en el maquinado. En el primer punto nos dice que va a instalar un código con el cual va a comunicar con la máquina. Y en el segundo solamente nos está asegurando que tenemos el material bien instalado. En el tercer punto se está asegurando que el endmill o la fresa estén bien en posición y que estén en la parte más baja. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a dar una nueva posición y voy a hacer el setup. Voy a mover mi cabezal hacia el punto medio donde lo marqué previamente y vamos a irnos moviendo los ejes. Después voy a ir a hacer el setup de Z. Vamos a irnos paso a paso, milímetro por milímetro, y cuando estemos casi a punto de tocar voy a utilizar un papelito que me va a servir a hacer el ajuste fino. Aquí voy a cambiar a 0.1 y voy a irme poco a poco hasta que el papel quede atorado con el endmill. Una vez que esté atorado el papel, lo que voy a hacer es que voy a hacer una retracción de Z. Voy a sacar el papel y le voy a dar 2 pasos hacia adelante. Ahora sí, le voy a decir raise the bit y vamos a esperar que esto pues funcione. Vamos a ponerle el spindle on y vamos a darle curve. Aquí atención, esto lo dejé en el video porque les puede pasar. Este movimiento no es el indicado, ya que pues nuestro programa dice que solamente tenemos un movimiento en Z, hacia arriba y hacia abajo, y lo que hizo el cabezal fue que se hizo hacia atrás. Entonces aquí estamos maquinando muy lejos. Lo que voy a hacer es que voy a parar el maquinado, voy a apagar el cabezal y vamos a hacer una manipulación en la máquina. Lo que voy a hacer es que voy a mover el cabezal hasta donde yo lo quiero que sea. Vamos a mover también en Z, más o menos por aquí. Y lo que yo hago es que desconecto y conecto la comunicación entre la máquina y la computadora. Esto pues no sé por qué pase, pero yo creo que se resetean los ceros y el home. Ahora sí, vamos a regresar a realizar el curve y vamos a repetir los mismos pasos que ya habíamos hecho antes. Y aquí van a ver la diferencia. Cuando yo le pico a Raise the Bit, pueden ver que solamente el cabezal va hacia arriba y no en la traslación que se hizo anteriormente, que fue un poquito raro. Ahora sí, estamos listos para maquinar. Yo realmente le voy a dar Carve, voy a prender el cabezal y voy a preparar mi aspiración para estar limpiando mientras va maquinando. Muy importante recordarles que cuando maquinemos tenemos que hacerlo en un lugar seguro y también con nuestro equipo de protección personal. Les recomiendo que usen un respirador, lentes de protección y una aspiradora para ir limpiando todo el desastre que vaya dejando la máquina. Es muy importante que sigamos el recorrido de la máquina, ya que los accidentes pueden pasar, así que necesitamos estar presentes para pararla o simplemente para verificar que todo esté muy bien. Y bueno, una vez finalizado el programa, lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el cabezal y lo vamos a quitar del camino para poder recuperar la tabla que ya habíamos instalado. Como pueden ver, como habíamos diseñado para 6 milímetros y yo tenía 6.20, pues esta pieza no se despegó del todo. Así que le voy a meter cuchillo para quitarla de la placa y vamos a rebabearla y a lijarla para que quede muy bien.
Y bueno, este es mi segundo feature spinner y primeramente había utilizado este balero que la verdad no funciona muy bien. Lo que necesitamos para que realmente gire es un balero cerámico. Y bueno, esto es todo por el día de hoy, espero les haya gustado mucho este video, yo sé que empezamos realmente desde cero y ahora da placer ver esta pieza terminada y ya la máquina funcionando. Con esto ya estamos en la recta final de este segundo curso de Fusion 360. Este curso lo quise enfocar para avanzados ya que pues el primero vienen cosas muy básicas y en este segundo estamos viendo cosas más complicadas y cómo explotar más la versión gratuita de Fusion 360. Queda uno o dos temas por ver en esta serie de videos. Lo que va a pasar ahora con el canal es que voy a hacer cápsulas de 5 minutos donde les voy a dar algunos tips de herramientas que no alcanzamos a ver a lo largo del curso número 1 y del curso número 2. También les recuerdo que estoy trabajando en la armadura de Iron Man Mark 85 y tengo toda una serie de videos dedicado a este proyecto. También pueden seguir el avance en las redes sociales, ya saben que los links se los dejo en la descripción del video. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos TikTok. Y bueno, por último, en la descripción del video van a encontrar un link de una página llamada Tipeee. En esta página ustedes pueden dar donaciones que van a servirme a mí para mejorar el canal, ya sea comprando material, ya sea cambiando el logo o cosas por el estilo. Y bueno, sin más por el momento, me despido. Mi nombre es Carlos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye.